Johannes Bergmeier, I'm General Secretary. Mi nombre es Johannes Bergmeier y soy el secretario en jefe de la WPO, la Organización Mundial del Empaque, que es la Asociación Internacional de Empaques. Hacemos programas de diferente tipo en los que reconocemos y recompensamos a los mejores empaques cada año y aquellos empaques que reducen el desperdicio de alimentos. El rol más importante de los empaques en ese caso es la función de protección que cada empaque tiene, si es fabricado y diseñado de manera correcta. El empaque evita que la comida sufra daños provenientes del exterior, como de oxígeno, luz, humedad o algún tipo de polvo o impurezas, y significa que estamos alargando la vida útil en la góndola. Esto es de una importancia tremenda para reducir la pérdida de alimentos, de acuerdo con muchos estudios que hemos hecho. Esto también es muy importante porque es una gran oportunidad que tenemos hoy en día en la industria de los empaques. Y es que la historia de que los empaques reducen la pérdida de alimentos es algo entendido por los consumidores. Y es por primera vez en muchos, muchos años que podemos demostrar que los empaques tienen un rol positivo tremendo en nuestra cadena de productos, por medio de la protección de los alimentos y la reducción de la pérdida de los mismos. Así que creo que nosotros en la industria de los empaques debemos enfocarnos en este tema para explicarles a las personas cómo funcionan los empaques y qué tipo de funcionalidades. Esto depende mucho del tipo de alimento que estemos empacando. Hemos visto que para los alimentos altamente procesados, para carnes crudas, o para alimentos listos para consumir, productos lácteos o vegetales procesados, es hasta en 3/4 la reducción de la huella de carbono. Esto es muchísimo y se logra con la protección y la funcionalidad de los empaques. Este es un asunto muy grande porque tenemos dos historias. Por una parte, necesitamos a los empaques para alargar la vida en el anaquel, pero también tenemos que asegurarnos de que el material del empaque no esté contaminando los alimentos. Y para los materiales reciclados, no es tan fácil decir que no hay ciertos químicos que podrían migrar hacia los alimentos y reducir su calidad. Esto significa, en conexión con estos dos aspectos, reducir los desechos de alimentos y los ciclos económicos. Necesitamos mejores procesos de reciclaje y materiales que estén mejor preparados para ser reciclados. Hay mucho de esto que está por descubrirse y necesitamos mucha investigación en tecnología para resolver este problema. Es un buen foro. A donde quiera que veo, todas las presentaciones cumplen con estándares muy altos. Normalmente en estas conferencias tienes presentaciones de otro tipo, pero aquí fueron de muy alto nivel y todo fue organizado de manera maravillosa. Y lo más importante, necesitamos estos puntos de comunicación, porque necesitamos más innovación, mejores soluciones, reunir a las personas a que hablen y se comuniquen entre sí. Es lo que ocurre aquí y eso es maravilloso. Gracias por invitarme.